Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del eprix de México de la temporada 2019-2020 de la Fórmula E. Bueno, como sabemos, en la cuarta carrera de la presente temporada 2019-2020 de la Fórmula E, que se disputó en México, el ganador fue el piloto del equipo Jaguar Racing, el neozelandés Mitch Evans, y bueno, el segundo lugar fue para el portugués Antonio Félix da Costa del equipo Diez Tichita, y el tercer lugar fue para el suizo Sebastián Buemi del equipo Sebastián Buemi, quiero decir, del equipo Nissan y Dams. Y bueno, también como también vamos a cargar más. Y bueno, los que abandonaron fueron Robin Frings, Stoffel Van, no, estos son los que abandonaron fueron los desclasificados fueron James Calado y Robin Frings. Los que abandonaron fueron Stoffel Van Dorn, Sam Bird, Daniel Abt, Majin Wah, Nyck de Vries, André Lotterer, Felipe Massa y Nico Müller. Y bueno, y la próxima carrera a disputarse será el 29 de febrero, ni más ni menos que en el Iprix de Marrakech. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera, chao.